Bienvenidos queridos amigos, ¿cómo andan? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos comenzando un episodio más de Si Fuera Cierto, podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. Ya mismo aprovecho antes de explicarle todo, porque hay un mismo escenario que pueden llegar a ver. Antes de contarle quién nos está acompañando en este episodio, les quiero decir que se animen a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que aprieten ahí a la campanita, le dan clic ahí, ponen todas también para que les lleguen todas las notificaciones de los contenidos que vayamos subiendo también cada semana o cada mes acá en Nuevo Tiempo, Uruguay. También recuerden de darle un like, regálenos ese me gusta porque nos ayuda a que podamos llegar a más personas con estos contenidos. Pueden dejar su comentario, el que quieran, del episodio o de otros episodios o de futuros episodios si nos quieren sugerir algún tema también. Y no se olviden de no hacer spam en su WhatsApp, pero sí de copiar este link y compartirlo con todos los amigos que puedan ahí a través de WhatsApp para que podamos llegar a más personas. Y sobre todo con estas historias, super inspiradoras los que están más atentos ahí bueno saben que este escenario que están viendo este set de grabación podríamos decirle ya lo vieron a lo mejor en algún otro en algún otro episodio en alguna otra charla se pueden dar idea de qué se puede llegar a tratar pero el invitado es otro, es diferente. Y como ustedes saben, de una misma historia a veces hay varias versiones, porque no todos percibimos la realidad, lo que nos pasa, incluso estando en el mismo evento, no todos la vivimos ni la contamos de la misma manera y menos si han pasado algunos años, así que no se pierdan el episodio de hoy, no me presenté chicos, ¿qué va a ser? Los voy a presentar a ustedes primero, está Juan Hilario del otro lado, está Edu Pérez allá, estuvo Víctor Lucuix hace un ratito, yo soy Nacho Alberti y estoy acompañado de un uruguayo que es papá, abuelo y que fue sobreviviente de tragedia o milagro, nos lo contará él, porque quiénes somos nosotros para decir si fue tragedia o milagro, de los Andes. ¿sí? Ustedes saben que esa historia ha llegado a todo el mundo desde Uruguay, desde Sudamérica, para todo el mundo y muchas enseñanzas en esta historia, pero mejor lo saludamos y lo presentamos a él. Antonio Vicentín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, muchas el gusto, gracias. El gusto es mío estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. La verdad que, como te decía antes de comenzar, antes de poner rec, el gusto para mí es enorme, muy grande poder encontrarme con ustedes. Si te cuento el caminito, cómo, fue llegando, cómo fui llegando acá, primero que soy argentino, pero viví en Brasil, de Brasil me vine para acá a trabajar en este eh, multimedio, que es Nuevo Tiempo, en la radio específicamente, y sabía que estaba el museo acá en Uruguay, yo conocía la historia, obviamente vi la película Viven y, y, y leí algunos libros. Y entonces inmediatamente que pude, me vine para acá. Ahí lo conocimos a York, no, le, le pedimos si él nos podía contar desde su visión, desde afuera de esta historia, digamos, cómo él la contaba desde el museo y cómo él la llevó también en sus viajes por trabajo a, a, a varios lugares del mundo, compartiendo los libros y demás. Y después sí la oportunidad que, de poder encontrarnos con alguno de ustedes. ¿no? Y, y la verdad que es, es, un, es un placer, un privilegio escuchar un, en un montón de... De entrevistas que vi por YouTube, leer en los libros Tintín y ahora estar sentado enfrente tuyo, la verdad que es un honor y un privilegio conocerte en persona. Sí, Así que gracias. gracias por el tiempo, gracias por estar acá. Y bueno, gracias por contar. No sé, yo, yo quería empezar a preguntarte por qué. Eh, no sé, si en algún momento tomaste la decisión de decir voy a salir a contar esta historia o medio que fue natural cuando volvieron después de. De, de estos setenta y pico de días setenta y tres días fueron para vos sí eh, bueno volviste y enseguida empezaron a contar o, o fue como no. bueno naturalmente me invitaron y pasó, pasó el tiempo este, pasaron tiempo pasaron casi treinta años antes que contáramos un poco la historia nosotros consideramos que a la gente no le interesaba y entonces por eso no nos preguntaban ¿Qué? y la gente no te preguntaba por miedo a que te doliera hablar del tema. Claro. Eh, se fueron dando ciertas situaciones y empezaste a hablar y la gente le empezó a interesar y después te fuiste dando cuenta que la historia es una historia muy pesada, que la historia es una historia muy uruguaya, que la historia a la gente le interesa porque tiene un mensaje, tiene un trasfondo, eh, tiene un paralelismo entre los que nos pasó en los Andes y la vida misma. Eh, en cuanto a lo que pasás, en cuanto a lo que sufrís, en cuanto a tus expectativas, una cantidad de cosas. Y la gente se fue como metiendo dentro de lo que habíamos vivido y le interesó el tema y a medida que más, más conocen, preguntas más sutiles claro. o hilan más fino la historia. ¿Y qué te, pasa cuando, o qué te pasó cuando la empezaste a contar y qué te pasa hoy también cuando, cuando la contás así? No sé. Sentimientos, recuerdos, ¿Se, ¿se vive o es tan un vago recuerdo tipo sueño que bueno, lo cuento y, y no, ya? se dan dos cosas. Eh, yo cuando hago las charlas, en general hago una presentación que dura unos 15 minutos y aprovecho a ver la, el, al público cómo, cómo se va focalizando y demás. Pero muchas veces me pongo a verla, a pesar de que la vi muchas veces, y como que... Me, me voy y me doy cuenta que está hablando de mí, que es la montaña que habla de mí. Y te quedas como diciendo, pa, está hablando de mí dice todas esas cosas. Como que te abstraes y te metes dentro de eso y decís, no puedo creerlo. Y el personaje es vos. Este, y es una historia que, que cuando la cuento transpiro en la camiseta. Sí. Es decir, llevo camisas para cambiarme porque. La quedó empapado, es una historia que la siento cuando la cuento y eso creo que, que, que la gente lo sí, lo, lo percibe, uh -huh. porque tenés otra llegada, no es que pongo el cassette 42, historia tal, claro. no sé qué, no, es decir, la vivo, la siento, la traigo al de, de, de la memoria y la, y, la, y la trato de explicar lo mejor posible y creo que llega a la gente y llega mucho. Vos dijiste recién que es una historia dura, ¿no? O sea, pasaron cosas duras, más allá de que también hay, hay esperanza, hay momentos de felicidad en el medio y, y, y en el final sí. de alguna manera o en algunas partes, ¿no? Claro, eso es una historia dura porque fue eso es una historia que costó vidas muy jóvenes, claro. costó una cantidad de vidas y, y eso digamos tiene un peso brutal y por otro lado oh, allá arriba no había ambiente alegre, siempre fue un ambiente tenso, siempre fue un ambiente difícil eh, te estaba jugando la vida a cada minuto, a cada segundo, no sabías qué iba a pasar, no sabías cómo vos ibas a salir de ahí, no tenías idea, porque vos cuando salías del avión y mirabas ese macizo montañoso, todo nevado, que no sabías para dónde ibas a ir, y yo de acá, ¿cómo me voy? Es decir, tenías esas cosas, tenías esos baños de realidad en especial de noche, que decías, yo de acá no me voy, esto es imposible, esto es una locura. Y al otro día, sin embargo, te ponías ese uniforme de invencible y salías a lucharla de vuelta porque no te ibas a entregar y porque ibas a dar todo de vos para poder salir de ese lugar. Y sí, hubo la alegría de poder salir de ahí, pero con un costo muy grande y con claro. un sacrificio mucho mayor. Para poner un poco en contraste en, en, en el recorrido que hagamos en esta historia, eh, ¿cómo era tu vida antes? De, de pasar por esta experiencia y, y después, si queremos nos metemos en algunos momentos de, de cuando sucedió esto. Vivía con mis padres, mi, mi, mi papá, mi mamá y mi hermano, estaba haciendo facultad de derecho y estaba jugando al rugby y en ese momento, con 18 años, mi prioridad era rugby 1, rugby 2, rugby 3, <laughs> después claro. familia y después estudio. Claro. Este, pero... El accidente, evidentemente, es decir, te, tenías todas las expectativas puestas en un viaje a Chile. La, la, antes los viajes eran a Buenos Aires. El viaje a Chile era un viaje largo, era un viaje lindo, con unas perspectivas brutales, con un chile muy barato, claro. con unas chilenas espectaculares, se me no habían <laughs> contado en el, 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 el viaje anterior. Y bueno, y allá fuiste con esas expectativas de jugar, de conocer un lugar nuevo, de, de ir a conocer nieve, claro. que yo no la conocía. Claro. Este, todas esas expectativas que tenías y que se, de un momento a otro se cortó todo y apareciste en el medio de una montaña helada, eh, con prácticamente que podías tocar las nubes con la mano, con un frío impresionante, con gente muerta, con gente pidiendo ayuda, con heridos, con todo destruido y tu. Tu esperanza de, se había venido abajo. Tenías un capitán, Marcelo Pérez del Castillo, que, que te daba aliento, que te decía que vos ibas y le decías, Marcelo, ¿qué pasa? Mañana nos van a venir a buscar, están preparando el rescate, y vos te ibas a hacer las tareas que tenías asignadas. Uh -huh. o a, y al otro día volvías a ser alguien que te estaba dando esperanza, que estaba que quizás sabía que era muy difícil todo, pero a, vos te, a mí me dio esperanza y a los más chicos, que en ese momento tenía 19 años, te. Que, sí, te alentaba a seguir, que bueno, y, y después era un poco como que te estaba mostrando el camino para agarrar camino y seguir para adelante, ¿no? Uh -huh. Era un momento muy difícil, una desazón brutal, el no, ver, el no ver a papá, el no ver más a mamá, el no ver más a tu hermano, el no saber cómo salís de ahí, el, el que esperanzas tenías, pero que, que, que era una inconsciencia. Por otro lado, me acuerdo que con dos de los chicos habíamos salido con tres chicas en un Fiat 600 en Mendoza y habrá sido la el, noche anterior la no, noche anterior claro. al tercer cuarto día me lo encuentro porque éramos 28 en ese momento y le digo tenés el teléfono de las chicas y el loco busca al vaquero y me dice, no, lo perdí, ¿cómo vas a perder el teléfono? <laughs> esa, esa inconsciencia, claro, es, claro. ese decir, bueno, mañana me rescatan y vuelvo a Mendoza no. y está todo bárbaro, ¿no? Nadie estaba pensando en 72, 73 días. No, jamás. ¿No? ¿No? Jamás. Ni, jamás. Una, ni, una, ni, una, ni una, ni tres avalanchas, ni nada, aludes, no. ni nada es decir, de eso. Este, estoy hablando del tercer, cuarto claro. día, este, qué pasa, por qué no nos vienen a buscar. Eh, te entras a adaptar a todo eso, a comer un, una, un pedacito de chocolate, un pedacito y te lo ponías en la boca y se te derretía y sentías ese sabor y te tomabas una, una tapita de vino, una tapita de whisky y te quedabas mirándolo como diciendo, no hay un poquito más. Y éramos 28 y seguía el reparto y era lo único que comíamos en el día y te dolía la panza y comías nieve. Y bueno, y dale para adelante, no importa, ¿no? Este, hubo, hay una, una parte que te escuché contar en una entrevista que me pareció muy loca, que no sé si tiene respuestas o no, creo que a lo mejor para vos tampoco, no sé, ahora me lo dirás, pero en el momento en que vos te cambiás de lugar en el avión un rato antes de, del accidente, ¿no? ¿Cómo sí. fue eso? Este, estábamos en el último asiento junto con Pancho Delgado, creo que era Menéndez, y no recuerdo quiénes eran los otros dos, y viene uno de los este, oficiales al fondo y dice, ustedes cuatro, vayan para otro lado. Y del último asiento me paso al primero. Pero por el... algo fue que. Él, o sea... él venía con unos, con unos mapas, este, con unos mapas, y yo supongo que... Alguna duda tenía o algo para hacer algún cálculo y que, digamos, estaba más cómodo ahí atrás. Claro, claro. Y del último asiento me paso al primero del lado derecho que estaba vacío, con un espacio grande este, antes de un, de, de un lugar donde estaban las valijas y después venía la cabina. Claro. Este, un lugar que la verdad que, que no, no sé, hasta el día de hoy, claro, son esas cosas que pasan y que no les podéis explicar. Es decir, el avión choca, se parte la cola y los que estaban ahí murieron todos o quedaron arriba en la montaña. Claro. Por, el por qué te pasan cosas eh, a lo largo de la vida, eh, después, quizás ahora que ya con 70, empezás a hacer un raconto y te han pasado cosas. Es decir, eh, de la coronilla donde fui después de que volví a Montevideo el 28 de, de diciembre que papá a los dos o tres días antes del 31 estaba en la coronilla. Después me acuerdo de que eh, anterior a eso, el año anterior o el otro año, había rescatado a uno que se ahogaba en el canal Andrioni oh, con respiración wow. artificial y no sé qué. Después pasé a, pasé a ser como Baywatch de la coronilla. <laughs> ¿En serio? Sí, cada vez que alguno estaba en peligro, Antonio, Antonio. ¿Vistés? Son esas cosas que eh, con el tiempo entras a juntar y decís, ¿y por qué me pasaron? ¿Y por qué fueron? Y no tenés respuesta, es decir, te das cuenta, sí, cómo respondiste y cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Claro. Y tenés, tenés respuesta que dijiste, bueno, o sea, no, no respuesta, preguntas que dijiste, bueno, ya sé que no voy a tener respuestas, las acepté, sí. las guardé en mi vida y seguimos para adelante. ¿no? Y seguís para adelante, la vida, la vida sigue, es decir, no te quedaste en el año 72. Tenés que seguir viviendo, tenés, tienen que se, tenés que seguir haciendo que pasen cosas. Claro. Y te casás y tenés hijos y tenés nietos. Y esa es la vida. Justamente es eso, el evolucionar y el aceptar el pasaje del tiempo y disfrutar las cosas que se van dando en esos momentos. Es decir, uh -huh. hoy con 70 disfruto de mi señora, de mis nietos, de mis hijos. Cosa que a los 18 no los tenía. Disfrutaba de mi padre, mi madre y mi hermano. Claro. Es decir, son cosas que... Tenés que saberlas disfrutar en su momento y de jugar al rugby y disfrutarlo. Hoy no se me ocurre ir a jugar al rugby. <laughs> este, igual sé que hay juntadas de veteranos. Sí, Oye, ¿no? hay juntadas, pero viste, ya. Todavía ya no. Ya no no están ves. las mismas ganas, ¿no? No, no, no. Las mismas ganas, <laughs> ni la, no entras en esa locura que tenías claro. a los 18 años. A pesar de que crees que tenés 20, no 18, pero hay cosas que te lo manifiestan claramente. Eh, qué loco, ¿no? A veces lo que lo que uno tiene en la mente y después la realidad fuera de la mente. No sé si se puede definir o si se puede separar eso. Y, y te digo esto porque estoy, me estoy imaginando ese momento, ese primer momento en cuando caíste en la cuenta de que la realidad cambió para siempre, por lo menos en ese momento, ¿no? Cuando se cayó el avión. O sea, después del accidente, cuando te paraste, cuando saliste entre los asientos, los amigos heridos. Te, ¿Cuándo fue cuando dijiste bueno? Estoy acá, aunque no me guste, me tengo que hacer cargo de esta realidad y voy a ver qué puedo hacer para vivir. Entre la inconsciencia que te contaba de los primeros días, porque ibas a ser rescatado, al sentir por la radio que habían suspendido la búsqueda, eso fue un golpe eh, anímico, un golpe de realidad, un golpe contra la montaña, de decir, mi hijito, estás solo, solo. Y el único que sabe que estás vivo sos vos. Oh. Eso fue algo tremendo. Fue un bajonazo, fue un golpe eh, martero, si lo querés, este, que nos destruyó mucho, pero por otro lado también nos fortaleció. A partir de ese momento te diste cuenta que estabas por las tuyas. ¿Ese fue el día 10? Eso fue el día 7. ¿El día 7? El día 7. Ahí escucharon que por la radio. radio que se había suspendido sí, la búsqueda okay. y que se iba a reiniciar en diciembre una vez empezado el verano. Hasta ese día ustedes esperaban el rescate, digamos. O sea, de alguna manera habían visto aviones, ¿no? Sí, habíamos. Pero esperábamos el rescate, que iba y le decía Marcelo, Marcelo, este no vinieron, este, estamos en un lugar difícil, seguramente vengan mañana. Y vos claro. te ibas convencido, porque tu capitán te lo había claro, dicho, claro. de que eso iba a pasar. Y, ah. y te estaba tirando la pelota para adelante. Se daba cuenta que evidentemente el rescate no venía, ¿no? Y, y ese fue el gran golpe. Claro. Y, y bueno, éramos 28, eh, te ibas acomodando, decís, bueno, algo va a pasar. Lo que no te dabas cuenta es que eh, vos eras el que tenía que hacer que pasaran las cosas. ¿Y qué era hacer que pasara algo? O sea, porque, digamos, hasta ahí, ¿o qué se daban cuenta que ustedes podían hacer? Como diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer que pase? ¿Qué ¿O qué puedo hacer, que, hacer que, que me dé la vida? Para y, seguir? y tenemos que esperar. Esa, eso fue una de las primeras. De los primeros eh, desafíos. Tenemos que ser pacientes y esperar que pase el invierno. Es decir, que pase octubre, que pasen las grandes nevadas. Y bueno, y claro, el sol eh, entre montañas salía a las 10, 11 de la mañana y se ocultaba claro. a las 3 de la tarde. Es Tener decir, un ratito de sol, ¿no? Un ratito de luz y después te tenías que meter adentro del avión porque hacía un frío bárbaro. Es decir, cuando el sol cruzaba la montaña, se ponía frío. Y eso nos pasó los, esos 15 días de octubre, que estuvimos 15, 20 días, ya ha entrado en noviembre, que tuvimos que aguantarnos. Tenías que esperar porque no podías hacer otra ¿Se cosa. ¿Se puede describir ese frío de alguna manera o, 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 o uno dice, si no lo viví, no lo va a entender? Es un frío seco, es un frío que te cala los huesos y es un frío eh, que lo tolerás. Que no tenés más que ponerte, porque vos hoy decís tengo frío y bueno, abrigate un poco más, pero cuando vos no tenés más nada que ponerte encima, no te queda otra que aguantarlo. Y creo que eso, eh, el umbral de frío lo llevamos a un límite superior, es decir, hubo umbrales de frío, umbrales de dolor, que los llevamos a límites increíbles, y eso es una capacidad que tiene el ser humano, que si no lo viviste no lo, no lo, podés, no lo podés sentir, que esa es la claro, diferencia claro. entre quienes sobrevivimos y quienes que pasamos esa prueba y quienes no han tenido esa prueba. Uh -huh. Pero en realidad es el ser humano que es capaz de soportar muchas más cosas. De las que nosotros creemos. Uh -huh. Vos crees que con el frío que hace hoy afuera es insoportable, sin embargo, sos capaz de soportar mucho más. Y cuando llega un punto en que no tenés más nada que ponerte, no hay forma de abrigarte, sale esa energía, esa fuerza de adentro del ser humano que te permite sobreponerte a todas esas cosas. ¿Qué era más duro de, no sé, tres cosas que yo me imagino: el frío, el hambre o la sed? frío, hambre y sed. Buenas. La sed era algo tremendo porque mascabas nieve y después tomabas agua y no, no, no la retenías porque era como tomar agua destilada porque no tiene sales claro. la nieve. El hambre lo controlamos porque no tenías que comer. Entonces, llega un punto que te duele la panza, pero no hay más nada, comimos Intentamos comer los famosos líquenes que hablaba Javier, uh -huh. y eran pedazos de piedra, González una cosa asquerosa, pero te lo pusiste en la boca, lo trataste de mascar. Eh, tratamos de comernos una valija de cuero. Eh, aquello que estudiamos en historia, una vez que decían que los españoles se comieron la suela de los zapatos, dijimos: ah, Esta valija que es de cuero, ¡pup!, le mandamos corte y allá a comértela. Es decir. Eh, y no y no era, era inconcebible porque además estaba curtida entonces eh, es decir el hambre es algo tremendo pero que lo, lo, lo soportás o lo aguantás también y el frío fue una constante es decir sentiste mucho frío al principio seguiste sintiendo frío durante y, y, seguiste, y tuviste un poco menos de frío al final pero eh, tanto en las películas como en el libro, habría que obtener algo que diga frío, 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 porque fue constante. La constante. Fue la constante. Si bien algún día de sol aparece alguno que se saca la remera y todo ese claro. tipo de cosas, pero ese frío constante, que, que yo me acuerdo que me ponía una camiseta y quedaba con, solo con la cara porque tenía un frío brutal en las orejas. Claro. Pero claro, estabas a menos 20, a menos 30, a menos 40 grados, no sabemos. Esa es otra, el no saber a qué temperatura claro. estás, te dice hace frío, no sé claro. cuánto. Es, pero un, montón. un montón. Un <laughs> montón. Un montón de frío. Eh, ustedes se fueron, aprendieron a organizarse, ¿no? Porque, bueno, sí. de hecho la película, o sea, el libro de, de Pablo Biersi y la película basada en este libro también y en, y en todas sus experiencias se llama La Sociedad de la Nieve. Quieren, ¿En ese nombre se quiso reflejar que se pudieron organizar de una manera como para los que estaban ahí poder sobrevivir de la mejor manera a esas condiciones? Es que fuimos como equipo, nos transformamos en una sociedad con reglas, con normas, para poder hacer vivible la, la, la permanencia en, sí. en ese lugar. Es decir, mientras estuvo nuestro capitán Marcelo Pérez del Castillo, hubo un mando vertical. Que fue importantísimo para nosotros. Cuando Marcelo muere, que fue en el, en el Alud, aparecen los primos que empiezan a tener. Strauch. Los primos Strauch, que empiezan a tener un poder importante de decisión, que después se balancea con el poder de los expedicionarios, pero eso fue posterior. Y, y, y la organización viene del de acatar de, de, al capitán en el equipo. Y que se transforma en sociedad ¿Por qué? porque, por ejemplo, eh, había 28 personas y todos hacían pipí por todos lados donde, donde tuvieran ganas. Entonces, para tener nieve limpia hubo que decir, muchachos, de acá para allá claro. se hace pipí, de acá para allá la nieve es blanca y se usa para tomar. Claro. Y así como eran esas, se tomaron reglas tipo el avión estaba inclinado... Y había que, cambi... que rotar los cuatro lugares de las puntas, porque había dos que estaban del lado de las valijas y no tenían compañero que les diera calor, y los otros dos que estaban contra la cabina, a medida que se dormía, quedaban comprimidos. Claro. Y entonces esos lugares se rotaban, es decir. Empezaste a crear reglas para que fuera posible la convivencia y que no hubiera gente gritando o quejándose claro. continuamente. Y tú vos sabías las reglas que tenías, que se comía una vez por día, que venía la porción y era, la que, y era lo que tenías. Es decir, todo eso hizo que se transformara en la sociedad de la nieve, justamente. Vos parte de los expedicionarios, ¿no? Yo Pero fui parte yo... de los expedicionarios. Pasen, muchachos, pasen que el podcast nos permite esto. <laughs> Gracias. Uh, qué bien. Gracias. Agua. Qué Gracias. loco, ¿no? Estábamos hablando del agua. Sí. Este. ¿Dónde estábamos? Eh, que eras parte de los expedicionarios. Era parte del equipo en, de expedicionario. en algún momento se tomó la decisión, bueno, che, nosotros tres, Parrado, Canesa, Vicentín. ¿Van a ser los que, no sé, son los que están mejor físicamente y van a ser los expedicionarios? ¿Cómo fue? No, primero eh. fue Nando que dijo, yo me voy, me voy claro. a ver a mi padre, y mi, a mi padre y, mi y mi hermana, que había quedado solo. Después Roberto le dice, yo te acompaño, pero no ahora, hace mucho frío, vos estás claro. loco. Nando quería arrancar en ese momento. Y después aparecemos tres personajes, este Carlitos País, Ruiz y yo, que le decimos, yo me lo imagino de vuelta y digo, ¿por qué? Decimos, nosotros queremos ser expedicionarios. ¿Vos te imaginás en esa situación? Debíamos de estar eh, 10 de noviembre, una cosa por el estilo, y aparecen texto y decimos, nosotros queremos ser expedicionarios. ¿Y cuántos kilos menos? Porque cuando llegaron pesaban todos más de 80. ¿no? Yo Eran, pesaba 90 y volví con 60. Pero en ese momento, ¿qué te ofrecían? Nada. Yo digo, creo que fue como, eh, como que otros habían hecho pequeñas expediciones y que después murieron en la luz Daniel más Ponce, este, hubo algún otro más, que, y, y era como que, vos, oh, te tocó la posta ahora. Oh, ahora a responder. Y por eso aparecimos, Digamos, queremos, porque no te ofrecían nada, no tenías ninguna ventaja en ese momento, y cuando nos dicen ustedes, ustedes van a ser, eh, ustedes tienen tres quieren ser expedicionarios, perfecto, vayan a tener a una expedición de prueba. Uh, había prueba y todo. Encima. Claro, hoy lo mirás y es, y, es, y es de locos. No tenías agua, no tenías comida, no tenías una cantidad de cosas y ustedes van a hacer una expedición. Claro. Y sin chistar, cuando salimos, salgan mañana, váyanse. Es decir, son todas cosas que hoy lo mirás para atrás y dices, esto es de locos. Es de locos. Y sin embargo, nos fuimos los tres de expedición de prueba. Y ahí encontramos... Los mismos tres que después no, no, nos fuimos, ah. Roy, ah, Carlitos, Carlitos Pais y, y yo. Y, y nos fuimos en la expedición de prueba, caminando solitos. Fue una de las primeras expediciones solos, con pérdida de vista del avión, digamos. Bueno, uh -huh. fuimos Valle Abajo. Y, y bueno, y, muchachos, este, ¿y qué es aquello? Y aquello es una cosa que brilla, vamos a buscarla. Y yo voy, digo, levanto las piernas. Ping, levanto, levanté una pierna, me enterré hasta la cintura, digo, levanto la otra más alto, me enterré otra vez hasta la cintura, me tuve que ir deslizando por arriba y encontré el tarro de basura. Mira. Vuelvo con el tarro, lo damos vuelta y ahí había tres caramelos con los dientitos marcados de dulce de leche, un puñado de café y un puñado de hierba. Y me acuerdo que nos sentamos en ese tarro de basura y nos, y nos pasábamos el el caramelo de dulce de leche claro. y lo chupábamos y no podíamos crearlo Digo, qué rico que es esto es era un manjar. un manjar esos caramelos y era el tarro basura del avión y después poníamos el café lo mezclábamos con nieve y te lo metías en la boca y sentías un aroma qué habías lógico. perdido los olores, habías perdido los aromas y la, y la, yerba, y la yerba lo mismo, te traía y decías, pa, qué rico que era esto y, que, que, y el, el café el desayuno todas esas cosas que que eran uh -huh. cosas sí. locuras, recuerdos, recuerdos de, <laughs> de una vida pasada, claro, que... de una vida placentera, estabas disfrutando el tarro de basura, te estabas comiendo el tarro de basura del avión. Qué es de locos eso. ¿Cuándo, cuando, cuando, empezaron a, cuando, mejor dicho, cuando empezaron a pensar en la expedición, expedición, no sé, mayor, por decirlo de alguna forma, la que después, sí, la expedición final. Saliendo, la final, ahí se empezaron a preparar de alguna forma especial. No. Nosotros, o dijeron bueno, cuando llegue el día no, bajamos. No. La, la expedición, las expediciones se empezaron a hacer después de esta expedición de prueba. Yo integro el equipo de expedicionarios. Ahí va. Y ahí este, quedó formado el equipo de expedicionarios. Un equipo poder con los primos este, y a su vez el grupo decide de que podemos elegir los lugares donde dormir, que nos daban doble ración de comida, que no teníamos obligación de hacer trabajos y que podíamos pedirle a cualquiera de lo que estaba: necesito tus zapatos o me das tu campera. Oh. Y, te, y de hecho pasó, te la daban y no te decían: vos, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Dónde consigo otra? Nada. Es decir, el grupo sabía que ellos tenían que sacrificarse okay. para que los expedicionarios estuvieran en mejores condiciones. Y a su vez, a vos te ponían la responsabilidad de que eran las piernas de los que quedaban claro. en el avión y tenías que tratar de sacarlo de ahí. Claro. Es decir, estaba todo bastante balanceado uh -huh. y bastante claro. Es decir, todos se tenían que sacrificar y todos tenían que confiar en el otro para poder salir del lugar. Y eso. Eh, hizo que tuviéramos un, un amalgamiento entre nosotros, una confianza entre nosotros, que nos permitió, cuando fue necesario hacer la última expedición, que ya habíamos hecho varias uh -huh. para ese lado, que fueron, fueron expediciones que fracasaron, fueron expediciones que nos fue mal. Es decir, eran expediciones, digamos, de práctica o de ver si había salida. No, a ver si había salida. Ah, Lo que okay. pasa es que cuando hacemos las expediciones al valle encontramos la cola. En la cola sabíamos que estaban las baterías, el 50% de las valijas. Pensamos ah. que había comida, no había comida ninguna. Estaban las valijas. Seguimos otro otro día más y nos tocó dormir a la intemperie. Casi nos morimos de frío. No podíamos. Volvimos al avión y dormimos todo un día el cansancio que teníamos. Y ahí encontramos lo que sería el revestimiento del aire acondicionado que lo usamos después para hacer, lo llevamos para arriba todos los pedazos que arrancamos, los muchachos con esto hagan un sobredormir. Con esto, muchachos, hagan un sobredormir. No había hilo, no había agujas, no había nada. Es decir, tuvieron que deshacer hilitos uh -huh. de, eléctricos, de atarlos, hacer una bola enorme con pequeños punzones. Hacer agujeros en las telas y pasar un hilo para arriba, un hilo para abajo, y los apretando. Esa es una que está acá, ¿no? En... Es parecida a la que está acá, acá. Parecida a la que está acá sí, en el sí, museo. Sí. Es decir, son cosas que hubo que usar mucho el ingenio. Eh, no fue, Yo digo que la expedición final no fue una expedición casual, fue producto de una cantidad de fracasos anteriores que nos permitieron hacer una experiencia que, que, que en la última expedición te dio resultado. Pero no fue una. Es decir, a veces dirás, ah, que suerte tuvieron No, no fue suerte. Es decir, una cantidad de fracasos anteriores que nos permiten tener éxito. Y eso es parte de la vida. Uno no tiene éxito del principio. Uno tiene grandes fracasos que después le permiten tener éxito. y Dice, Ay, qué suerte tuviste. No, suerte no. Claro. no. Todos esos fracasos eh, te van preparando para eh, conseguir aquello que sea lo que eh, exactamente, quieras conseguir, digamos. ¿no? Eh, que no viene enseguida, no. Y más de una vez, y bueno y el hecho es levantarte. Y a veces no llegas a eso, pero el, el, el hecho es que te levantes, que trates de hacer cosas, que, que camines. Los gran, las grandes montañas se suben paso a paso haciendo pequeñas cosas todos los días. Y eso es lo que fue, fue la subida de la montaña que nos permitió salir del lugar. Haciendo pequeños escalones, haciendo pequeños estribitos que nos permitieron subir esa montaña que nos llevó tres días. Eso te iba a preguntar. De esos tres días. No sé, algo que te venga ahora a la mente para contar, para resaltar. El primer día, la desesperación. Empezamos a subir muy cómodamente. Uno iba de en punta y los otros dos íbamos atrás. Después este, se, empezó a, se empezaban a romper los, los escalones, los estribitos. Te caías un metro. Que iban rompiendo, pateando la, pateando. la, la nieve. No, de, hecho, de hecho, yo casi cinco o seis años después del accidente seguía teniendo un callo en los dos dedos gordos del pie. De, esa, de, de esos sí, golpes que daba. De los golpes que le daba. Y este, después, a medida que se rompía, entonces después decidimos que los tres iban por lugares distintos, cada uno hacía su escalón. Entonces hacías el escalón, apoyabas todo el cuerpo, subías un metro y de repente se te rompía. Abrías las manos, abrías los pies, las piernas. Y tratabas de no bajar mucho para volver a empezar a patear de vuelta. El primer día fue algo sufrido porque no encontramos un lugar plano para poner el sobre de dormir. El sol se había ido, ya la nieve se había transformado en hielo y te entró la desesperación. Estoy agotado, no puedo dormir parado, prendido de claro. eso. ¿Qué hago? No puedo más. Te entra el no puedo más y qué hago y tengo que seguir no me queda otra y acá y seguir y seguir y seguir y de repente apareció un lugar plano que pudimos poner en sobre dormir y ahí dormimos mirando todo ese valle desde ahí arriba pero había alguna belleza en, había, en, en, entre medio de tanto sufrimiento sí veías esa belleza esa, esas montañas imponentes eh, que te llegan a veces a decir: acá tiene, que haber, acá tiene que haber un creador, esto no puede haber nacido solo. Es decir, te das, te das cuenta de la pequeñez del, del ser humano en esa inmensidad, en esa brutalidad y en esa belleza de montañas, porque estabas en un valle todo blanco, con el volcán el soñado al fondo. Wow. Con, era algo era algo lindo dentro de todo ese dolor o de toda esa esa tristeza que te daba ese lugar, ¿no? Y este y ahí tuvimos que pero eso fue el, el esa prim, ese primer subida ese primer día fue tremendo ya el segundo fue más suave encontré, claro empezamos a prever de buscar un lugar plano para dormir antes más temprano de, más temprano claro es decir entonces ahí ya fue distinto y al tercer día ya prácticamente llegamos a la, a la cumbre y este y fue bastante más fácil. Y mis compañeros desde abajo veían tres puntitos negros que se iban moviendo, como cuando miras hormigas, acá era al revés, veías cómo se si iban. Y, y al tercer día nosotros desaparecimos de la vista de ellos. Claro. Y ellos los tres llegaron, ¿no? A la... Los tres llegamos arriba. Vos también viste yo también... todas esas montañas hacia, para el lado chileno que dijiste y ahora... Sí, y ahora sí, yo no puedo creerlo. Es decir, veías y hice te dibujaba el horizonte con montañas y, y suponías que ibas a subir y bajar y volver a subir y bajar. Era una locura. Yo estaba muy cansado porque me había costado muchísimo llevar mi mochila esa que 30 años después me enteró de que pesaba 30, entre 30 y 40 kilos. ¿Qué? Sí. Por favor. Vienen y me dicen, Titín, esta es tu mochila, Nando está es tu mochila, Roberto está es tu mochila. Y me puso mi mochila y para arriba. Claro. No quedaba otra. Hasta el día de hoy no sé qué llevaba la mochila de Nando de Roberto. ¿eh? <laughs> claro, pero son cosas, para mí son cosas de la disciplina, <laughs> del deporte, y de que vos no andás mirando vos. ¿Qué lleva la claro, tuya? Claro. A ver, ¿qué lleva vos? No se te ocurre. Es decir, a mí me llega dijeron, esta es tu mochila, esa fue mi mochila, la puse Es la confianza del equipo. Es de la confianza y es, y es lo que lo que te toca. Vos no elegís el equipo que haces, a vos te dicen qué vas a hacer. Claro. Y vos vas a dedicarte a eso. Y acá vino, dijeron, oh, esta es tu mochila, esta es tu mochila. Y ninguno de los tres se puso a revisar qué lleva el otro o qué deja de llevar. Y creo que en la vida es un poco así también. Es decir, cada uno tiene su mochila. La nuestra no es distinta. No. Cada uno, todas las mochilas son distintas. Todas tienen vos, su peso. Todas tienen su peso, más peso, menos peso. Pero vos tenés que llevar la tuya, no fijarte qué lleva la de lo que lleva la del otro, si la de él está, ¿por qué la de él está más liviana? Claro, claro. No sé, es un problema de él eso. Eh, Tienes que jugar la vida con las cartas que te toquen, no con las cartas ajenas. Exactamente. Y es un poco así y ahí se dio eso en la montaña, se dio exactamente eso. Y después le tocó bajar haciendo. Fui ¿esquí? el único que, el único que <laughs> estuvo solo en la montaña. Mira. El que bajó solo. Ayer con un grupo de amigos me preguntaban, ¿y eso cómo es? Este, en la película aparece mi, mi actor bajando, caminando. En realidad. ¿Cómo el, bajaste? Haciendo culo patín, me puse. Claro, ayer me decían, ¿pero si la montaña se inclinada así? ¿Cómo bajaste? Bajé haciendo setas. Ah, claro. Entonces, cuando agarraba mucha velocidad, apretaba los pies, juntaba nieve, corregía la posición y volvía a bajar. Y mis compañeros de abajo veían que un puntito negro se empezó a deslizar para abajo, no entendían nada. Y salen desesperados a verme, a ver qué había pasado con los otros dos. Claro. Porque pensaron que había habido un accidente o que había habido algo, ¿no? Qué bárbaro. Eh, recién mencionabas que cuando estaban contemplando en, en, en medio de tanto sufrimiento también esa belleza de, de la montaña, del valle, de la noche, no sé, de la luna, dijiste que era un creador. ¿Crees, ¿Crees en Dios? o...? Creo en Dios, pero creo en no en el Dios que le pedís este, que me salve un examen, que me ayude en esto, que me consiga un trabajo. Creo que hay un ser superior que está por arriba de todas esas necesidades mundanas, por así decirlo, este, que puede ser un gran creador de todo, pero es un Dios. Eh, que está para otras cosas, no está para las, 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 las cosas terrenales, para suplir tus necesidades o ayudarte a que tengas más de esto o menos de aquello, que tengas más suerte en el examen. Creo que la vida es otra cosa, eh, creo que está dentro del libre albedrío que tiene el ser humano de hago esto o hago aquello o no hago nada, pero soy responsable de mis decisiones. Es decir, no le puedo echar la culpa a Dios de que no me ayudó, que yo le pedí, y no me lo dio, no, es un problema tuyo y es un problema de cada uno, justamente y, del ser humano. Y cuando, y cuando llega el límite humano, digamos, como creo que pudo haber pasado en esta experiencia que todos ustedes pasaron, ¿no pensaste alguna vez que puede ser que haya, haya habido alguna ayuda divina o de ese creador o algo? ¿O cómo lo ves? Una vez una señora me dijo: ¿Y todo esto no es parte del designio de Dios? Y puede ser, puede ser que sea parte del designio de Dios, pero creo que eh, tu destino no está escrito. Sos vos que lo escribís y sos vos que te vas moviendo en, en lo que vos crees. Uh -huh. eh, creo que las religiones, hay muchas religiones, pero el Dios es uno solo. Es decir,. Está en la bondad humana, está en, que tu, en tus conductas correctas, en lo que vos creas que es realmente correcto. Uh -huh. Y vos cuando haces las cosas mal, sabés que están mal hechas. Y no es porque alguien Dios te lo diga o te la religión te lo esté explicando. Creo que las religiones tienen más cosas en común que, que diferencias. ¿no? ¿Y ¿Alguna vez? Eh, o sea, yo te pregunto esto, yo, yo hoy creo, creo en Dios, digamos, creo en un Dios personal cercano que también ya nos dio cosas como para no para andar resolviéndonos cualquier cosita porque ya la podemos hacer como así y, y, y hay límites que no conocemos que podemos ir aprendiendo y llegando más pero creo que sí interviene de alguna u otra forma en, en la vida de los humanos pero por eso te, te cuento esto por, por eso por, por eso las preguntas porque a mí me, me interesa saber me interesa conocer la experiencia de otros y todo y te quería preguntar si en algún momento eh, te preguntaste o te interesó o te interesa decir ¿Será que puedo conocer más de Dios? No sé si, si conocer esto, si es cercano o no es cercano, pero. O oh, me gustaría conocer más. ¿Qué sé yo? No sé si a través de una religión, si a través de la Biblia o qué yo, pero ¿qué más puede llegar a ver? Oh? No sé, ¿tuviste o tenés? ¿Qué sé yo? Eh, sería, me interesaría, sí. Si no creo que esté por el lado de la Biblia o de ciertos libros que fueron escritos por después de 300 años de transmisión oral se los llevaron a la parte escrita. ¿Vos te imaginás lo que vos y yo hablamos dentro de 300 años que alguien lo relate y lo ponga en escrito? Pueden poner cualquier cosa. No sabemos, es decir, de, ah, es fe. No, no es fe, es decir, 300 años de tradición oral para después que esté escrito y vos decís amén a eso? No, no sea malo. Creo que no, que no viene por ahí el tema. Creo que hay un Dios en cuanto a las bondades del ser humano, en cuanto a las maldades del ser humano, que está por arriba de todo eso y que tú te vas moviendo de acuerdo con tus creencias. No creo, no creo en el Dios e Iglesia, sino creo en un ser poderoso, eh, todopoderoso por así decirlo, pero creo que la, la, la Iglesia ha sido muy falible. Este, muy humana y realmente no creo en una cantidad de cosas. Es decir, de hecho, cuando yo era chico existía el limbo, un día los desalojaron. De hecho, este, ciertos pecados que a los, a los 14, 15 años te confesabas hoy no son más pecados. Entonces, sí. ¿qué quiere decir? Que dentro de 60 años mucho de lo que hoy te arrepentís no va a ser pecado. No, no, viste, no me cierran sí. todas esas cosas. A mí, a mí me pasaba igual antes de, antes de tomar la decisión de decir, voy en este caminito a conocer a Dios como pueda, o sea, a, a, mi, a mi forma de ver, a mi manera y todo, y yo digo, en vez de que me cuenten la Biblia, bueno, a ver, quiero leer yo la Biblia, digamos, ¿no? Así, así me fui acercando un montón de pequeñas certezas para mí, que a veces depende, obviamente, del lugar y todo, me gusta compartirlas, y, y, y bueno, por eso también traí un poco estas preguntas más espirituales, si se quiere. Sí, sí. Eh, pero me interesa mucho porque. Creo que somos esas tres cosas los seres humanos, ¿no? O sea, somos cuerpo, somos mente, pero también creo que hay una parte espiritual que no sé explicarla perfectamente, pero que, que creo que tiene que ver con, con Dios, ¿no? Este... Allá pele... yo me peleé con Dios. ¿Te peleaste? Me peleé, sí, me enojé muchísimo, porque no era aquel señor bueno de, con el báculo y de barba, ¿por qué porque no llevaba a chicos de 18, 19 años? A tener un accidente como el que tuvimos, a los siete días escuchar que, que se suspende la búsqueda, a los diez días tener que alimentarlos con los cuerpos de nuestros compañeros, uh -huh. eh, a los 15, 13 días, acá hay una avalancha y mata a diez de nosotros. Vos decís, ¿y dónde está? ¿Dónde está ese Dios bueno que me está haciendo pasar por todo eso? Allá habíamos eh, encontrado una explicación de decir: los buenos son los que se mueren porque dejan de sufrir. Y los malos somos los que seguimos viviendo porque tenemos que sufrir para después morirnos. Era un purgatorio. Habíamos idealizado, no, pero habíamos explicado que todo ese accidente era un purgatorio. Los buenos se morían y los malos quedábamos y teníamos que sufrir para después morirnos. ¿Y hoy te cierra esa historia o explicación? No, no me cierra. No me cierra porque, es decir... Eh, Dios creo que está, que no, no te hace sufrir o no te hace, eh, no te saca de ese lugar en forma milagrosa, por así decirlo. Ni una, no es ni una cosa ni otra. Es decir, si nosotros no hubiéramos hecho cosas, no hubiéramos salido de ese lugar. Uh -huh. este, y, y Dios nos hubiera mirado y hubiera dicho, y bueno, esto la quedan todos. <risa> <risa> sí, <risa> Eh, ¿Te puedo decir lo que creo respecto sí, sí, supuesto. a eso? Por eh, yo, yo creo en Dios, creo, como te decía, que es un, es un Dios personal. A mí me parece que Dios, más, allá, más, más que designio y todo, creo que tiene propósitos con las personas. Y para Dios, la muerte de una persona no es un problema, digamos. Porque por, por lo que yo estudié directamente en la Biblia, eso es lo que me gusta, que no me lo contaron, digamos, que, que es lo que yo entendí. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero creo en eso. Facientemente creo en eso, de que la muerte es como un sueño, como un periodo de inconsciencia, ¿no? Como cuando te va a dormir y pasaron ocho horas y parece que fue un segundo. Para... La Biblia me, me explicó a mí, así como lo entendí, que es como un sueño. no. Entonces, la muerte no es más un problema. Dios te hace así y te hace vivir en un segundo. Entonces, creo que cuando yo veo esta historia de afuera, no, eh, veo que los que, que, los que murieron. Ten, tienen su oportunidad cuando Jesús venga, porque también creo en la segunda venida de Jesús, y, y los que vivieron siguen viviendo con un propósito, no sé cuál es, ¿no? lo sabrá, habrá que, lo tendrá que descubrir cada uno de ustedes, a lo mejor o no, a lo mejor ya lo descubrieron, a lo mejor es esto, a lo mejor es compartir esta esperanza con la que ustedes pudieron salir adelante, la fuerza que tiene el ser humano eh, dentro suyo, los límites que se pueden alcanzar para ser... Para hacer el bien, cómo nos podemos organizar, ¿no? Cuántas enseñanzas impresionantes que creo que, que puede ser parte del propósito por el que Dios los mantuvo, a lo mejor a ustedes con vida. Este, para, para cerrar, y eh, como, no sé, tal vez podamos sacar, una, nosotros, ¿no? Lo que te escuchamos, o lo que los escuchamos, podemos sacar una enseñanza. Hoy me dijeron una frase que me dice: Dale poder a a una persona y va a saber quién es, o sea, se va a revelar el carácter verdadero de esa persona. Y yo pensaba cuando venía para acá, le iba a preguntar a Antonio, si dale una montaña a una persona, llamale montaña, llamale cordillera, llamale momento difícil en la vida, y va a saber el carácter que tiene y va a poder revelarse todo lo que tiene adentro. ¿Será que ese, lo podemos pensar así, no? Que los momentos difíciles revelan un poco quiénes somos, el carácter que tenemos, la generosidad, la solidaridad. Sí, no tengo ninguna duda. Los momentos difíciles es cuando aflora eh, el ser humano que tenés adentro. Es decir, Bierci en su libro o en sus comentarios habla de que justamente en un momento así no afloró el ser humano animal, afloró el ser humano complaciente, bondadoso, generoso, eh, solidario. Es decir, todas esas virtudes aparecieron ahí que fueron importantísimas. ¿Por qué? Y porque si hubieras sido individualista, porque si te hubiera importado un comino, el que estaba al lado tuyo, el que estaba sufriendo claro. o el que estaba mal, él nos hubiera salvado, pero vos tampoco te hubieras salvado. Uh -huh. Es decir, son cosas, yo creo que cada uno tiene su mochila, no su montaña, su mochila que llevar y tenés que llevarla lo mejor posible sin hacer daño a otros y tratando de hacer el bien justamente. Eh, tenés una parte interior que es, es, es brutal, eh, que es lo que yo creo que trato de transmitir, es la fuerza del ser humano, es decir... Eh, que vos necesitas un carácter para llevar esa mochila, sí, que necesitas eh, cierta fortaleza para enfrentar problemas, sí, y que a veces eh, creo que caemos en el facilismo de, de, de ir a buscar una receta que te diga, ah, mi amigo, usted tiene que hacer esto, esto y esto, claro. o capaz, capaz que necesitamos muchas veces eh, ese momento de tranquilidad, de pensar cuál es mi problema, cómo lo voy a solucionar y cómo voy a hacer para solucionarlo. Es decir, cómo voy a dar pequeños pasos que me permitan estar mañana en mejores condiciones de las que estoy hoy. Y parece fácil decirlo y es difícil hacerlo, pero justamente creo que eh, tenemos esa capacidad adentro y tenemos que buscarla que Está bien adentro nuestro, y a veces dice: Ay, voy al psicólogo, ah, voy a no sé quién que me ayude, ah, voy a no sé dónde. No eh, tomate tu tiempo, no nos tomamos ese apuro que hay para resolver todo. Las cosas llevan tiempo. A nosotros nos llevó casi un mes darnos cuenta de cómo teníamos que hacer para poder salir adelante. Teníamos que esperar, quedarte quietito adentro. Y bueno, y cada uno tiene su mochila y la lleva como puede, como quiere, y bueno, pero a veces hay, creo que hay que confiar más en la fuerza del ser humano que tenemos adentro. Como homenaje para cerrar, como homenaje a la vida, digo yo, ¿cuántos, eh, ¿cuántas personas hay porque vos volviste, digo, en tu familia, ¿no? Porque volviste de, de aquella y bueno, montaña. tengo, tengo <laughs> dos hijos y tengo cuatro nietos. Este, ¿Qué son las cosas que realmente hoy lo mirás para atrás y decís? Qué lindo haberlo vivido, qué lindo haber, eh, no lindo haber pasado por aquello, pero haber pasado por esa experiencia y poder hoy disfrutar de mis hijos, de mis nietos, de mi señora. Eh, son cosas que a veces las, las, las dejamos un poco pasar, pero creo que trato de disfrutar cada minuto. Cuando tuve mis hijos y ahora cuando tengo mis nietos, mucho más. Es decir, es una prolongación de tu vida es una, eh, tratás de transmitirle eh, por lo que pasaste, por lo que sufriste, por cómo enfrentar ciertas cosas, que hoy hay un poco una, un, un no sé cómo y un no me importa mucho, y creo uh -huh. que se necesita mucho más compromiso y, y mucho más este, meterle para adelante, y por suerte tengo a quien contárselo. Qué bueno, qué bueno. Antonio, muchas gracias. Un fue un placer. placer, ha sido un gran placer hablar charla. con vos y, y conocerte en persona. Muchas gracias. Un gustazo. A ustedes les decimos que se queden siempre ahí atentos, así que se tienen que suscribir a nuestro canal de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Dejen el like si les gustó, el comentario de lo que quieran ahí debajo y compartan este link, este episodio. Gracias por acompañarnos. Esto fue Y si fuera cierto, podcast. Chao.